Hola, soy Laura y en este vídeo te voy a hacer una pequeña presentación del programa de gestión SECRE y su módulo de proyectos. En este vídeo no quiero centrarme en detallarte todas las configuraciones que tiene SECRE, su forma de funcionar, simplemente quiero que te lleves una idea general de lo que es el programa y lo que puede hacer por tu empresa. Pero por supuesto, si tras ver el vídeo quieres profundizar más o plantearnos alguna duda particular o comentarnos la forma de trabajar de tu empresa, no dudes en contactar con nosotros sin ningún tipo de compromiso. SECRE es un programa de gestión y facturación. Es decir, que no únicamente nos ayuda a generar las facturas, sino que nos ayuda en muchas otras áreas de nuestro negocio. Nos permite gestionar nuestra base de datos de clientes, de proveedores, de artículos o servicios. Podemos generar nuestros presupuestos, nuestras facturas, pedidos, facturas de proveedores, contabilizar cobros, pagos, llevar un control de bancos, tesorería, gestión documental. Además de todas estas prestaciones que son comunes a prácticamente cualquier empresa, SECRE cuenta con módulos sectoriales que se pueden activar en función de la actividad de cada cliente. En concreto, en este vídeo nos vamos a centrar en el módulo de proyectos. Este módulo se orienta a empresas que necesitan llevar un control económico de sus proyectos, entendiendo como proyectos aquellos trabajos que se alargan en el tiempo y de los cuales necesito llevar un control de qué horas han invertido mis trabajadores, qué ingresos me ha generado, qué costes me ha generado, qué diferencia hay entre los costes y los ingresos, cuánto me he desviado respecto a mis estimaciones iniciales. Un caso práctico muy habitual es el del sector de la construcción. Este módulo de proyectos es muy útil para empresas que se dedican a construcción, reformas, gremios, arquitectura, es decir, las empresas que trabajan con obras. Pero no por ello únicamente es útil para este tipo de empresas. Cualquier tipo de empresa que trabaje con el concepto de proyecto, es decir, con trabajos que necesito controlar en el tiempo, puede beneficiarse del uso de este módulo. Por ejemplo, agencias de medios y de publicidad o empresas de desarrollo informático. Son otro tipo de empresas que podrían utilizar este módulo y sacar mucho rendimiento de él. Vamos a ver un poco todo esto sobre el programa. Vale, cuando accedo al programa, esta pantalla es lo primero que veo. Vamos a repasar de forma muy breve para qué es cada uno de estos módulos, aunque la mayoría ya se explican por sí solos. En clientes, pues lógicamente es donde voy a llevar mi base de datos de clientes, donde voy a introducir sus datos, voy a editar uno en un momento dado, me voy a sacar listados, voy a consultar información. Todo lo referente a clientes, pues lo gestionaré evidentemente desde este módulo. Proveedores, lo mismo, pero para proveedores y acreedores. Simplemente aquí introduzco las fichas de mis proveedores, luego puedo navegar entre ellas, editar información, consultarla, generarme listados, todo ello desde este módulo. En el módulo de artículos y servicios es donde voy a dar de alta todos los artículos con los que trabajo y los servicios. Aquí introduciré tanto los artículos que vendo, si es mi caso, como artículos que utilizo en mis obras o en mis proyectos. Y también podemos introducir servicios, es decir, si no necesito llevar un control de almacén, no es obligatorio. Puedo crear una ficha de un artículo para el cual no controlo almacén, ¿no? Si yo, por ejemplo, ofrezco un servicio de instalación, pues podría aquí crear un artículo que sea instalación de antena. Precio de venta, 1.000 euros o lo que sea. Pues lo dicho, no es obligatorio que llevemos un control de almacén, pero SECRE nos da esta opción, la de llevar el control del inventario. En los módulos de ventas y de compras, es donde voy a llevar todas mis relaciones, digamos, con mis clientes y proveedores, donde voy a introducir, por un lado en ventas, presupuestos, albaranes, facturas, pedidos de clientes, donde me voy a generar listados de todos mis presupuestos no aceptados o mis albaranes pendientes de facturar o facturas emitidas a un cliente. Todo lo relacionado con ese tipo de gestiones la realizo aquí en ventas. Y en compras lo mismo, pero para proveedores. Aquí introduciré pedidos a proveedores, registraré recepciones, contabilizaré mis facturas cuando el proveedor me las envíe. También podré realizar la gestión de los pagos y de los cobros en el módulo de ventas. Aunque para eso también tenemos el módulo de movimientos de cobros y pagos. En este módulo no solo podremos hacer una gestión más masiva de cobros y pagos provenientes de ventas y de compras, sino que también podré introducir otros ingresos y gastos que no provienen ni de compras ni de ventas. Típicamente aquellos movimientos que no tienen una factura asociada. Por ejemplo, lo más habitual pues es pagos del IVA, pagos de nóminas, préstamos. Todos aquellos ingresos o gastos sin factura los introduciré aquí de cara a poder llevar un control de mis bancos y de mi tesorería.
y además también podemos generar remesas desde este módulo. Los módulos de calendario y estadísticas son módulos informativos, es decir, que no introducimos información en ellos, sino que la consultamos. A medida que vayamos alimentando la base de datos del programa con información, pues estos dos módulos nos darán información más relevante. En el calendario, concretamente, puedo ver el estado de mi empresa a una fecha concreta, el estado económico, y en estadísticas pues ya me puedo sacar informes más concretos de ventas por clientes, de horas dedicadas a proyectos, de compras por una cuenta de gastos concreta. Bueno, tenemos muchísimos informes para que puedas sacar la información que te interese en el momento que te interese. Y por último, el módulo de control de proyectos, que es en el que nos vamos a centrar hoy, que es el módulo donde voy a generar mis proyectos, donde voy a hacer la imputación de los costes, donde voy a ver la evolución económica de mis proyectos. Todo eso lo haré desde aquí. Vamos a empezar con algunos casos prácticos para ya ver por dentro cómo funciona el programa. Vale, para los ejemplos que vamos a ver en la presentación, vamos a imaginarnos que tengo una empresa que se dedica a la instalación de toldos y que quiero llevar un control de qué costes me genera a mí esos trabajos de instalación, qué beneficios me genera, qué diferencia hay entre esos gastos y esos beneficios. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es registrar un cliente al cual le vamos a crear un proyecto. Voy a registrar también un proveedor que luego voy a subcontratar en alguno de mis proyectos. Y también voy a registrar aquí un artículo nuevo, un modelo nuevo de toldo que voy a empezar a utilizar en mis proyectos. Para crear un cliente, pues entramos al módulo de clientes y directamente puedo empezar a rellenar la ficha de este nuevo cliente que quiero dar de alta. En el email pondría la dirección de correo del cliente. En este ejemplo voy a poner una dirección de correo nuestra de Aprimedia, porque así te puedo enseñar luego cómo podemos hacer envíos de un presupuesto, una factura o lo que queramos al cliente o al proveedor desde Secre. Vale, yo voy a dejar esta ficha así. Si tú tienes más datos o no tienes todos, lo puedes rellenar con lo que tengas. Realmente lo único obligatorio es que le pongamos nombre al cliente y el resto de campos, pues bueno, lógicamente para facturar el CIF y la dirección, si la necesitaríamos, pero para lo que es dar de alta al cliente en nuestra base de datos no necesitamos más que el nombre. Así que lo guardo. Y también podría introducir los datos de pago de este cliente, la forma de cobro que voy a usar habitualmente con él, aunque la podría cambiar a nivel de la factura. Si tengo su cuenta bancaria, la puedo introducir aquí. Aquí en nuestro banco sería el de nuestros bancos, de nuestra empresa, en cuál suelo cobrar de este cliente. Y luego, bueno, tenemos aquí algunos otros datos que podemos rellenar, pero yo lo voy a dejar así. Y en otras direcciones, podría introducir otras direcciones del cliente. No lo voy a hacer, pero podría introducir direcciones de entrega, direcciones de envío de facturación, si tenemos una sede donde se envía la factura, pero la dirección fiscal es otra. Bueno, si trabajamos con varias direcciones, lo haríamos desde aquí. Ahora voy a crear un proveedor. Vamos a imaginarnos que es un proveedor al que subcontrato para parte de mis proyectos, ¿no? Vamos a asumir, por ejemplo, que es una carpintería que me hace algunos trabajos. Y lo mismo, si en datos de pago quiero introducir aquí alguna información, la forma en que le pago normalmente, su cuenta bancaria, mi cuenta bancaria desde la cual le pago habitualmente, todo esto lo haría desde aquí, desde datos de pago. Pero bueno, lo dejamos así, este proveedor. Y por último, pues vamos a artículos y a crear ese modelo de toldo nuevo con el que voy a trabajar. Entro al módulo y lo mismo, relleno la ficha de este artículo con los datos que tenga. Obligatorio, el nombre. El resto, pues lógicamente, cuanta más información le dé al programa, más voy a poder explotar esa información, pero puedes rellenar lo que tengas. Voy a introducir también la familia y su familia para clasificar este artículo. Vale, pues este. Y también podría indicar el proveedor principal al que le compro este producto. Pues este, por ejemplo. Y en este caso también voy a indicar mi stock inicial del artículo. Pues tengo 10 unidades. No me voy a centrar en lo que son las utilidades de control de inventario, de precios y demás, pero bueno, lo que es a nivel de la gestión de artículos, Secre también tiene muchas opciones.
Estos tres módulos, clientes, proveedores y artículos, no solo nos permiten introducir información, también podemos generarnos listados gracias a los filtros de Secre, donde puedo combinar varios criterios pues para sacarme, por ejemplo, un listado de clientes de una provincia concreta, clientes a los que no he vendido nada en un periodo de tiempo, clientes con una forma de cobro concreta, lo mismo con proveedores también, tengo muchos criterios para generarme listados. Luego, sobre esos listados, pues puedo hacer actualizaciones de información, puedo, por ejemplo, enviar mailings a mis clientes o una selección de mis clientes o a mis proveedores. Tengo muchas posibilidades con los filtros. En artículos y servicios lo mismo, también podemos filtrar nuestros artículos y luego sobre esos artículos filtrados, pues realizar algunas acciones masivas, actualizar precios, actualizar inventario, llevarme ese listado a un Excel, por ejemplo. Bueno, los filtros nos dan mucha utilidad para explotar toda esta información que hemos introducido. Vale, pues ya tenemos creado nuestro cliente, tenemos creado un proveedor y un artículo. Ahora vamos ya a empezar a crear nuestros proyectos, nuestros presupuestos. Yo, previamente a empezar la presentación, he estado haciendo algunas configuraciones sobre esta base de datos. He creado los trabajadores que trabajan en mis proyectos, he indicado cuál es su coste hora, he creado los tipos y subtipos de hora con los que trabajo y los costes hora para cada uno de ellos, he creado varios proveedores, varios artículos, maquinaria que podría utilizar en mis proyectos. Bueno, he hecho toda la configuración de esta base de datos para no alargar la presentación demasiado. No vamos a ver en este vídeo cómo porque no es tan relevante, pero lógicamente si empezamos a trabajar con Secre, lo primero será configurar correctamente nuestra base de datos. Vale, vamos a ver un par de casos prácticos. El primer caso que quiero enseñarte es un caso en el que quiero hacer un presupuesto, pero es un presupuesto bastante sencillo para el cual no necesito hacer una estimación del coste que me va a generar. Ya tengo bastante claro desde el principio cuánto le quiero presupuestar al cliente. Es un presupuesto rápido, del que luego sí quiero generar un proyecto para poder saber los costes reales que me ha generado, pero no quiero liarme mucho a la hora de crear una estructura, estimación de costes, no. Simplemente presupuesto. Entonces, a la hora de crear un presupuesto, puedo hacerlo desde el módulo de ventas o puedo hacerlo también desde el módulo de control de proyectos. Pero para este caso, que vamos a ver ahora, lo más práctico es hacerlo desde el módulo de ventas. Porque como no quiero hacer una estimación de ningún tipo, ya tengo claro lo que le voy a presupuestar, lo voy a hacer más rápido desde aquí. Así que me voy a ir al módulo de ventas. Antes de empezar con este ejemplo, sí que quiero explicarte brevemente lo que es el concepto de compra y venta en Secre para que entiendas la forma de trabajar. En Secre, una compra o una venta es una relación con un proveedor o un cliente. Desde el momento en que solicito presupuesto o me solicitan presupuesto hasta que facturo o me facturan esa venta o esa compra. Es decir, las compras y las ventas son relaciones que van pasando por distintos estados que manejamos con las fechas. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, si yo creo una venta que va a ser un presupuesto, pues será una venta con fecha de presupuesto. En el momento en que el cliente me la acepte, va a pasar a pedido, cuando lo entregue tendrá fecha de entrega y al facturarlo pues le generaré una serie y número y la fecha de factura. En compras exactamente lo mismo. No necesito pasar por todos los estados. Si yo quiero directamente introducir una factura, lo puedo hacer. No hace falta que haya pasado primero por presupuesto, por pedido, por Albarán. No es obligatorio. Pero bueno, en este ejemplo partimos de un presupuesto que le voy a hacer a un cliente. Este cliente me ha pedido que le haga un presupuesto de la instalación de un toldo y además también tenemos que desinstalarle el toldo anterior. Así que voy a crear una nueva venta. Voy a elegir el cliente que hemos creado antes, que era Pilar. Y aquí en líneas de venta voy a detallar ese presupuesto. A la hora de crear una venta desde aquí, tengo la opción de escribir texto libre. Esta opción la voy a usar cuando son conceptos que quiero describir bien o que no necesito controlar el almacén. Pero también puedo, con el icono de la hoja, elegir de artículos creados de mi base de datos. En este ejemplo voy a escribir texto libre. Entonces, por un lado, le voy a presupuestar la instalación de un toldo modelo Nori de 200x150 en color beige. Vale. Y esto se lo voy a presupuestar por 1.500. Y además, la desinstalación del toldo anterior por 500 euros.
Ahora, para enviarle el presupuesto al cliente, me vengo aquí. Este es mi modelo de presupuesto, pero este modelo es totalmente personalizable, como tú quieras, con tu logotipo, con el diseño que necesites. Lo podemos personalizar como necesites. Vale, lo voy a enviar desde aquí al cliente. Para poder hacer envíos desde Secre tengo que tener configurado mi correo electrónico. Yo en mi caso lo tengo configurado con mi correo laura@primera.com. Y nada, le escribo el texto aquí. Estimado cliente, adjunto el presupuesto solicitado. Si quiero cambiar el asunto, lo voy a dejar así. Y cuando lo tenga, envío. Vale, ya está enviado. En el momento en el que el cliente me acepte el presupuesto, le voy a poner fecha de pedido y voy a crearme un proyecto para poder empezar a imputar los costes reales de este proyecto. Para crear el proyecto me vengo aquí, crear un proyecto a partir de esta venta y automáticamente fíjate que aquí ya me lo ha asociado a un proyecto y si me voy al módulo de proyectos, voy a ir al último y ya me ha generado un proyecto. El título me pone por defecto el número del presupuesto y el nombre del cliente, pero lo puedo modificar. Instalación, toldo, nori, pilar. Vale. Yo ya tengo este proyecto aceptado y ya podría empezar a imputar costes reales. Lo haría desde aquí. Tenemos una aplicación móvil desde la cual también se pueden hacer este tipo de imputaciones, pero bueno, te lo voy a enseñar aquí. Al hacer clic en este botoncito de aquí se me han habilitado los botones de la parte inferior y aquí es donde imputaría todo esto que vemos aquí. Pues por ejemplo, horas de trabajo. En la instalación del toldo, el empleado Aurelio Sánchez ha empleado del tipo de horas normales de trabajo habitual, ha empleado 3 horas. Además, he cogido de mi almacén también para este capítulo un toldo del modelo Nori, este, uno. Y también tendría aquí un par de opciones adicionales que en este ejemplo no vamos a hacer, pero que son de funcionamiento muy similar, que serían para devolver material, si por ejemplo he utilizado un material, luego me ha sobrado, pues para devolverlo al almacén. Y horas de maquinaria, que funciona igual que las horas de empleados, que simplemente es elegir el capítulo, la máquina que habré dado de alta previamente y las horas que hemos empleado con esa máquina. Pero bueno, en este caso, horas de trabajo y material del almacén. Además, para este proyecto he tenido que ir a hacer algunas compras para algunos imprevistos que me han surgido, ¿no? Entonces, voy a irme al módulo de compras, voy a crear una nueva compra. Por ejemplo, imaginémonos que me he ido al Leroy Merlin y aquí en líneas de compra pues voy a detallar lo que he comprado. Por un lado, he comprado unos tornillos especiales para la instalación del toldo. He indicado cantidad, precio y ahora voy a imputar esta línea al proyecto. Selecciono el proyecto y el capítulo al que imputo esta línea, en este caso la instalación. Pero además he tenido que comprar un destornillador porque se me ha roto el que tenía. Y en este caso lo voy a imputar al otro capítulo, al de la desinstalación. Como ves, a la hora de crear una compra e imputar esa compra a proyectos, puedo imputarlo a distintos capítulos del mismo proyecto, a proyectos diferentes. No tiene por qué ser todo al mismo proyecto o al mismo capítulo, porque yo perfectamente puedo hacer una compra con materiales o servicios que son a diferentes proyectos. Vale, voy a introducir ya directamente cómo me han dado factura. La meto directamente poniendo la fecha de factura y el número que me han dado. Y al guardarla me va a generar el vencimiento de pago de esta factura, que cuando la pague, si en este caso, por ejemplo, he pagado al contado, pues directamente la marco como pagada. Y ya esta factura ya la tenemos cerrada, digamos. Yo, si ahora me voy a este proyecto, si vengo aquí a este icono de aquí para ver el resultado económico del proyecto, pues puedo ver todos esos costes que me está generando el proyecto en cada uno de los conceptos. En material, en horas de personal,
en compras. Como no había hecho una estimación inicial de costes, pues no hay ningún tipo de gastos previstos, ¿no? Todo aquí en esta columna de previsiones, todo es cero. Yo en este ejemplo, en este proyecto, solo tengo gastos reales porque no he hecho una estimación inicial. Pero bueno, para este proyecto me vale. Yo simplemente quiero saber cuando termine el proyecto cuánto he ganado realmente. Así que en este proyecto ya lo único que me quedaría sería facturarlo. Que para hacerlo puedo ir directamente a la venta que he hecho originalmente con el presupuesto y facturarla. Le doy aquí a este icono del euro y automáticamente me da mi serie por defecto, que es el año en mi caso, y el número que le corresponde dentro de esa serie. Y como fecha, pues me pone la fecha de hoy, la fecha de factura. También me ha generado el vencimiento de cobro. Lo mismo, cuando esté cobrado, lo marcaré como cobrado, o desde el módulo de movimientos de cobros y pagos podría hacer una gestión más masiva de los cobros y pagos de mis compras y mis ventas, o incluso remesarlos, ¿no? Yo en este caso lo dejo aquí y cuando ya el cliente me haga la transferencia, lo marcaré como cobrado. Bueno, pues si ahora volvemos a este proyecto, ya puedo ver más detalladamente lo que he ganado. Mi ingreso de este proyecto han sido 2.000 euros y mis gastos han sido 680,60. Con lo cual, mi beneficio es de 1.319,40, lo cual supone un 65,97% de beneficio. Lo puedo ver de forma más detallada desde aquí. Puedo ver aquí un resumen de todo lo facturado e imputado, todas las facturas asociadas, los gastos de material y de compras, horas de empleados, de maquinaria. Ya, lo único que me faltaría cuando ya este proyecto esté cerrado, le asigno una fecha de fin. Y ya lo tendría. Vale, esto sería un proyecto bastante sencillo, un presupuesto muy, muy rápido desde el módulo de ventas y luego pues la imputación de los costes reales y la facturación de ese proyecto. Vamos a hacer otro ejemplo en el que mi proyecto ya es un poquito más complejo y sí tengo que hacer unos cálculos y una estimación para dar con ese presupuesto que le tengo que enviar al cliente. En ese caso, me va a ser mucho más conveniente utilizar el módulo de control de proyectos. Así que voy a crear un nuevo proyecto en este módulo. Este cliente, por ejemplo. Le voy a dar un título al proyecto. Instalación de los toldos de la vivienda. Por ejemplo, porque le voy a instalar ya unos cuantos toldos. Guardo el proyecto. Y el programa me avisa de que tengo que crear la estructura. Para crear la estructura del proyecto tengo varias opciones. Desde aquí podría crearme una estructura básica, una estructura mínima. En mi caso quiero crear una estructura de forma manual y lo voy a hacer desde aquí. Y simplemente voy introduciendo mis capítulos y subcapítulos. Pues por ejemplo, capítulo de trabajos de preparación. Dentro de este capítulo, acondicionamiento de la fachada. Lo voy a guardar y lo voy a meter debajo como subcapítulo de trabajos de preparación. Instalación de los toldos de la fachada norte. Este va a ser el capítulo 2 de este proyecto. Instalación de sistema eléctrico de control de los toldos. Vale, pues el capítulo 3. Bueno, iría aquí definiendo toda esta estructura. Puedo crear más subniveles. Yo los voy a dejar así. Y ahora, desde aquí, voy a hacer esta estimación de los costes que me va a generar cada uno de los capítulos. Siempre lo voy a hacer sobre el nivel más inferior. En este caso, por ejemplo, en trabajos de preparación, mi estimación va a ser sobre cada uno de los subcapítulos. En este ejemplo únicamente es uno. Pues por ejemplo, para el acondicionamiento de la fachada sé que necesito 10 horas de trabajo de este empleado, Aurelio, que ya tengo configurado que su coste hora es de 20 euros. Además, voy a subcontratar a un autónomo que me ayuda a veces, que me ha dicho que para lo que necesito me presupuesta 450 euros. Vale. Pues yo ya sé que para el acondicionamiento de la fachada voy a tener un coste de 650 euros. Lo mismo voy a hacer sobre los otros dos capítulos. Voy a indicar qué tiempo me va a llevar.
Por ejemplo, en este caso voy a necesitar 10 unidades de este toldo. También voy a subcontratar algo a un proveedor que me ha dicho que me cobra esto. Vale. Y todo esto, la instalación del sistema eléctrico, pues por ejemplo lo subcontrato también. Vale, ya he hecho la estimación de los costes de este proyecto. Me da una suma de 8.300 euros. Ahora solo me queda ver cuánto le voy a cobrar yo al cliente. Lógicamente, con mi margen, me voy a visualizar el presupuesto. Y aquí, bien puedo a cada capítulo darle el precio que quiera desde aquí. También puedo calcularlo sobre un margen. Puedo directamente aplicar un margen de beneficio a todas y voy a aplicar el mismo a todo. Bueno, yo voy a ir definiendo aquí, por ejemplo, este tiene un coste de 650 para mí, pues se lo voy a cobrar a 1.000. Pero este quiero añadirle un 30% de margen y este un 40%. Mi presupuesto va a ser de 12.261 euros con 90, con lo cual obtendría este beneficio. Le envío el presupuesto al cliente desde aquí. Y ya está. Vale. En el momento en el que este cliente me acepte el presupuesto, si es que me lo acepta, pues volveré al proyecto y le daré aquí, aceptado. Cuando ya empiece a trabajar en el proyecto, le puedo dar una fecha de inicio. Y ya en este punto, pues al igual que hemos estado haciendo en el ejemplo anterior, voy a imputar costes reales. Voy a crear, por ejemplo, también la compra de la parte que voy a subcontratar, lo imputo, imputo las líneas, este proveedor además también le he subcontratado la instalación eléctrica de los toldos, porque son toldos motorizados, por ejemplo. Introduzco la factura cuando la reciba. Bueno, y así iría día a día pues imputando los costes que me genere el proyecto. En la evolución económica pues voy viendo aquí lo que preveí gastar, lo que preveí ingresar, lo que he gastado e ingresado realmente, qué desvío supone respecto a las estimaciones. Y en el momento en que quiera facturar, me voy al módulo de ventas y esta vez, como no tengo la venta creada ya en el módulo de ventas, pues vengo aquí, a esta opción de aquí. Escojo el cliente, el proyecto y creo la nueva venta aquí. Esto me genera tantas líneas como capítulos tenga con su precio de presupuesto que le di. Yo podría modificar las líneas, si de momento no voy a facturar todo, puedo cambiar los precios, eliminar, si esto por ejemplo no se lo voy a facturar todavía, la puedo eliminar, esta línea por ejemplo. Bueno, puedo modificar esa factura antes de facturarla. Yo la voy a dejar así y la facturo. Y ahora en este proyecto, bueno, ya me figuran unos ingresos reales, una diferencia entre esos ingresos y esos gastos, mi beneficio. También puedo verlo por capítulo. O como hemos visto antes, también lo puedo ver más detalladamente desde aquí. También por capítulo. O por todo, vaya. Y si voy a generar más facturas de ese proyecto, pues repetiría la operación que hemos hecho desde ventas. Vamos a ver dos ejemplos más, solamente para que veas la opción de facturación a origen, que sepas que el programa la tiene, si necesitas facturar a origen. Significa que cada vez que hago una factura, voy a facturar todo lo que corresponda hasta esta fecha, en su totalidad, restando lo facturado previamente. Yo me he creado un proyecto para enseñarte cómo se hace la facturación a origen. Simplemente cuando creemos el proyecto, cuando lo marquemos como aceptado, vamos a marcar esta casilla de aquí, la de certificar y facturar a origen. Y de esta forma, si yo me hago una factura de este proyecto,
En este caso, por ejemplo, el presupuesto es de 5.000, pero en esta factura van a ir 1.000. Lo facturo. Vale, esta sería la primera factura. Si yo ahora hago una segunda factura de este proyecto, en la que ya le voy a cobrar lo que queda, el total de la obra, a la hora de facturarlo, me genera una línea adicional en la que me ha restado lo facturado anteriormente. No es más que eso, esa opción. También tenemos la opción de trabajar con mediciones. Se puede trabajar con mediciones y con facturación a origen. Tengo este otro proyecto creado para enseñártelo, el proyecto 17. Vale, es un proyecto que ya está aceptado, que ya inicié hace unos días. Y las mediciones las introduzco desde aquí, con este icono. No sería más que ir indicando para cada capítulo cuánto he completado. A la hora de crear la estructura de mi proyecto, a los capítulos le podemos indicar número de unidades y unidad de medida. Yo en este ejemplo, todos mis capítulos constan de una unidad. Entonces, cuando yo meta una medición de este capítulo, por ejemplo, voy a indicar el porcentaje completado. Es decir, a fecha de hoy, como es porcentaje, voy a introducir, por ejemplo, 0,2 para representar que he completado un 20%. Sumado al 40% que ya había introducido hace unos días, tengo ya completado un 60%. Si fueran unidades, pues por ejemplo, imaginaos que hemos presupuestado 100 metros lineales, pues a la hora de introducir la medición pondría 50 metros lineales o 70 o los que haya completado. En este caso, estoy trabajando con porcentajes. Y nada, simplemente si yo voy creando mis mediciones, cuando vaya a generar una factura de ese proyecto, me preguntará qué medición quiero facturar. Pues bueno, voy a facturar la que acabo de generar, esta. Pues ya está, ya me ha creado la venta y la facturaré y así funcionarían las mediciones en Secre. Y bueno, luego en proyectos podemos hacer filtros, podemos sacarnos listados de proyectos con la rueda dentada. Con la rueda dentada, al pinchar aquí, vemos esta pantalla con todas estas opciones para filtrar, que podría combinar entre sí. Pues por ejemplo, para sacarme un listado de los proyectos abiertos de un cliente concreto, o para ver todos mis proyectos aceptados entre dos fechas, proyectos en los que ha trabajado un empleado en concreto. Bueno, tenemos todas estas opciones que nos permiten sacarnos listados de proyectos. Y como te he comentado también al principio, desde el módulo de estadísticas también podemos generar otros informes de dedicación de horas, por ejemplo, de imputaciones por proyectos, de compras por proyectos también. Aquí tenemos varios informes que nos van a dar información relevante de todos nuestros proyectos. Bueno, pues esto sería a grandes rasgos el funcionamiento de Secre y su módulo de proyectos. Tengo muchas más opciones que, lógicamente, por no alargar la presentación, no hemos visto, como puede ser, por ejemplo, la gestión documental, que me permite adjuntarme cualquier tipo de fichero a un proyecto, a un cliente, un proveedor, un artículo y tenerlo accesible en cualquier momento gracias a la nube. Tengo también agenda para llevar un control comercial de mis clientes, de mis contactos. Pero bueno, en cuanto al módulo de proyectos, ya ves que se trata de un módulo bastante sencillo, muy útil para empresas de gremios, de construcción, de reformas y, como hemos dicho al principio, también pues para cualquier otro tipo de empresa que trabaje con ese concepto de proyecto, ¿no? Y todo esto además con las ventajas de trabajar en la nube, de poder trabajar desde donde estemos y con el soporte de una empresa como Aplimedia, con la que podrás tener un trato directo y cercano para la implantación del programa, resolución de cualquier duda que te surja, de cualquier incidencia. Y es que la cuota de Secre no solo incluye el uso del programa con todas las prestaciones que hemos visto y todas las que no hemos podido ver, sino que también te incluye el soporte técnico, la formación, actualizaciones del programa, importación de tus datos, de clientes, proveedores y artículos, personalización de los formatos de impresión, de presupuestos, facturas, cualquier documento que necesites generar, copias de seguridad todos los días, mantenimiento del servidor y todo ello sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Por supuesto, este es un vistazo general al programa y nos hemos dejado fuera muchos detalles y muchas casuísticas. Pero si crees que Secre podría encajar para tu empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para contarnos tu caso particular, necesidades que puedas tener, dudas, tu forma de trabajar
y nosotros te asesoraremos para ver si Secre puede ser la solución para tu empresa. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.